¡Del señor de eso! Cuatro amigos que no se veían para nada. Gloria a Jesús. Le encantaba hablar. Para siempre su. Ahora le llega el turno a Elifaz. Y este que sin misericordia se acerca a Job. Arremata contra él sin prueba. Sin señales. Y dice, no, no, tú lo que estás pasando es el sufrimiento de un hombre pecador. Elifaz llega con el manual de dones para el que esté en prueba. Y comienza su atropello contra este príncipe de Dios. Pena decirlo, pero hay gente que se goza del mal ajeno. Hay gente que quiere ver fastidiado. Si no lo sabía, yo te lo estoy diciendo en este día. En el trabajo tuyo hay gente que quiere que te voten. Y te saludan y te aplauden y te dan amores y demás, pero quieren acabar contigo. ¿Usted no cree que el pastor está loco? Son blanquitos y también los hispanos, que son más malos que los mismos blancos, de sacarlo de la posición. Cuando usted tiene una oficinita bonita, cuadro, y tiene un escritorio de caoba, cuando le dan lo que necesita, ahí siempre aparece uno. Oh, yo no sé por qué a ese, ese Samuel Sánchez, a mí no me cae bien, es que los puertorriqueños son malos. Ojalá que lo voten. Y cuando te ven, oh, Dios te bendiga, qué lindo te ve. Hermano, hay envidia en el trabajo, hay envidia en la familia, hay envidia en la iglesia y hay envidia en el ministerio. Gloria a Jesús. Gente que quiere que intentara tuyo. O que lo que quisieran es sacar que tira el panorama. Hermano, que estés aquí, no te dejes aconsejar a otra hermana. Lo que viene a decirte, no, que ese marido tuyo no sirve, bótalo. Déjese a ti. Pero por dentro él está fantaseando que quisiera tener el marido que cuando él perdió las propiedades, es que cuando él perdió la salud, él levantó las manos y una mujer diciéndole, maldice a Dios y muérete. Él le dijo, cállate la boca, yo desnudo nací, yo desnudo vine, yo desnudo me voy. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová, bendito es el que tú ves ahí. Es un león sin bramidos, sin rugidos y sin dientes. Ese que tú ves ahí es un hombre que me ama. Me recuerdo aquel niño que allá en la isla de Puerto Rico, en el pueblo de Guayama, que se distingue por las colinas, por las cuestas. El papá le compra una bicicleta a Roy Jr. y se monta en la bicicleta y se tira a alta velocidad. El papá le dice, ten cuidado, algo te puede pasar. Y le digo, papá, yo soy un experto. Vuelve a subir y le dice, papá, papá, mira, sin manos. Vuelve a subir. Ahora dice, papá, papá, mírame, sin pies. Vuelve a bajar, vuelve a subir. Y la tercera le dice, papá, sin manos y sin pies. Y se tira por la cuesta y cuando se escucha el golpe de su caída, se levanta, recoge la bicicleta, sube arriba y el papá lo mira con pena y le dice, papá, papá, mírame, sin mano, sin pie y sin diente, pero sigo corriendo mi bicicleta. En la vida usted tiene que entender que van a venir problemas serios. Job tenía luchas, pero Job era un león. Ciertamente estaba lastimado, estaba viejo, estaba desgastado. Pero Job seguía siendo un león. Amigo, no importa las situaciones de la vida, tú tienes que seguir rugiendo. Aunque tu sonido sea irreconocible.